hablemos de la situación económica nacional y un poco la perspectiva de lo que va a pasar. Nunca tomé en cuenta que el 8 de noviembre estaba dos días antes de mi cumpleaños. Entonces, el 11 del 9, que es lo inverso del 9 del 11, hay que tomar cuidado, ¿no? Porque ocurrió. Y entonces, a partir de que la madrugada del miércoles vi los resultados, dije, no, yo tengo que hablar de esto, porque si no voy a quedar verdaderamente fuera de circulación. La próxima. Así. Entonces, el propósito central de la economía es lograr el crecimiento económico, dicen hoy los economistas. Y yo le quisiera agregar algo más, además del crecimiento económico, es un crecimiento de una palabrita que se está olvidando en las instituciones de economía, que es el desarrollo. Y el desarrollo pensando en que el crecimiento debe repercutir en el bienestar de la población. Así lo digo rápidamente, como para dejar centrado un tema. A propósito de las zonas económicas, yo me escuché que hablara de la población. Pero hay que plantearlo como parte sustantiva del proyecto. Entonces, ¿cuáles son los riesgos internos que tiene hoy la economía mexicana para pensar en lo que nos va a pasar en el futuro? Pues primero es que tenemos una gran desigualdad. Cerca del 67% de la población está en pobreza. Tenemos casi 14 millones de pobreza extrema en toda la República. En las zonas urbanas la pobreza extrema se está acelerando, está creciendo de manera acelerada. Tenemos una absoluta subordinación a la economía norteamericana. Es una gran, yo lo veo como una gran tragedia, porque hoy tenemos cerca del 87% de nuestro comercio exterior ligado a Estados Unidos. En ambos lados, ya exportamos e importamos. Hoy estamos hablando de la América. Tenemos una gran pulverización de las empresas, una estructura productiva muy desperdigada en un montón de pequeñas microempresas y muy pocas grandes empresas que se ocupan de una parte importante del Producto Interno Bruto y de la generación de ingresos, no necesariamente del empleo. En esta población se le han reducido notablemente los ingresos porque un secreto del crecimiento de la productividad ha sido sostener el salario. Y el salario se otorga siempre en las negociaciones de acuerdo a la inflación esperada por el Banco de México, y resulta que al final del año o en el ciclo negociado la inflación siempre fue mayor, y esto ha llevado a un periodo histórico de deterioro de los ingresos reales a la población de más bajos ingresos. Es una de las causas más importantes de la pobreza en nuestro país. Tenemos una gran debilidad de la inversión nacional. Nuestros inversionistas nacionales se han concentrado en ir a manejar sus recursos en la bolsa de valores y no han volteado a ver la capacidad productiva o la innovación productiva o la iniciativa de inversiones en nuestro país. O sea, alguien que tiene dinero, más seguro que lo especule, que lo produzca en una casa de bolsa, directamente en inversiones de grandes empresas, a arriesgarlo en un negocio donde, ya vimos, hay muchos factores de inconvenientes que garanticen que tiene una alta productividad. Finalmente, la generación de riqueza en nuestro país es mucha. Hemos generado mucha riqueza, pero esta riqueza se ha ido fuera. Hay dos vías de salida importantes hoy la economía nacional. Uno es la exacción de los beneficios de los bancos. No sé si vieron las noticias, pero han estado dando noticias de la ganancia neta de los sistemas bancarios. La más chica es del 13% y la mayor ha sido como del 17%. BBVA, Santander, Citibank,
Y hay unos que ni lo dicen. Mejor lo escondo. Cuando el crecimiento de la economía, vamos a trabajar muy duro para que llegue al 1.7%. Entonces la diferencia es una cosa total. Y la otra es los oligopolios comerciales. Uno que empieza con W ha generado una gran cadena de distribución comercial, y hay otra por ahí que empieza con C, Costco, y ambas ya están ocupando una gran cantidad de las cadenas de distribución en todo el país. Es muy impresionante esa expansión y esa capacidad de avance sobre los mercados nacionales. Las ganancias se van, las de los bancos y las de las cadenas comerciales. Los riesgos externos, la principal es lo que ocurre a tierra, qué va a pasar con un cambio de ideología, con un cambio de proyecto en Estados Unidos, aunque quedaron muy divididos y aunque ganó Hillary democráticamente la población total, pues perdió y ganó Trump y está presidiendo el país. Esto va a llevar a una, ya traía una recuperación con trabajo de la economía norteamericana, de la cual dependemos fuertemente, y el resultado de las elecciones nos va a llevar tal vez a un rezago en su crecimiento, porque los inversionistas van a ver primero cómo se pinta el gallo y después van a ver qué van a hacer. Tenemos una volatilidad de los mercados financieros impresionante. O sea, es notable cómo el peso mexicano se estaba cotizando en la madrugada del miércoles sobre 21 pesos. ¿Por qué? Porque ya los mercados globales son a tiempo real sin límite de tiempo. No hay que esperar que amanezca. Uno puede comprar en cualquier parte del mundo. Y hay una volatilidad impresionante, no solo del peso mexicano, del dólar, del euro, de todas las monedas. Los únicos que están un poco más tranquilos, porque tienen una gran reserva y previsión en una canasta de divisas, son los chinos. Y están un poco más, menos preocupados, pero están preocupados todo. Y finalmente, se está planteando una divergencia en las políticas monetarias. Con la salida de Inglaterra del euro, con la reorientación de la economía en China, lo digo ahí, y con lo que vaya a pasar en Estados Unidos, hay una divergencia de políticas monetarias cuando hace algunos años había un solo lineamiento. Ahora hay que esperar cuáles van a ser políticas expansionistas y cuáles van a ser políticas de restricción, porque eso nos va a llevar a escenarios muy diferentes, a una economía que está muy sujeta a intereses y a capacidades productivas de otros países. Finalmente, nuestra tasa anual de crecimiento, que se había calculado al principio de año en el 3.1, se espera que sea menos del 2%. Hoy en la mañana leía las noticias que la mayoría de los expertos calculan que va sobre el 1.7, y a lo mejor es menor. El año que entra, 17, con trabajo llegaremos al 1, si no es que hay una caída debajo de la línea 0, la próxima. Este es lo que nos pasó en la historia reciente. La línea de comercio exterior, a partir de que se empieza a abrir la economía con el GATT, con todos los que vamos a ver ahorita, hay un crecimiento hasta el 2008 que viene la caída. Observamos que en términos generales el comercio exterior ha sido apenas eficiente, sin embargo tenemos un déficit comercial importante, que se nota en la siguiente, porque en relación con las manufacturas importamos casi todo lo que vendemos, ¿sí? Y aparte de eso tenemos que importar otros productos, pues entonces la línea de importaciones se va para arriba y se genera el déficit comercial que no ha sido posible bajarlo. Esta es una gráfica muy interesante, porque es cómo se han comportado los sectores económicos en México. Es una tasa de comparación relativa de los incrementos. En la línea azul es el sector primario, en el que están ustedes, en la pesca,
pues está similar a la agricultura, etc. Si ustedes ven el proceso, ha crecido muy poco y el ritmo de crecimiento del sector primario es relativamente bajo. Lo interesante es comparar las líneas roja y azul. La roja es la manufactura del sector secundario, que es lo que nos iba a ofrecer y lo que nos levantó esa curva de comercio exterior en una cosa importantísima, notable. Pero tiene este comportamiento totalmente errático. O sea, a veces sube, baja, porque dependemos de un mercado verdaderamente inestable. En cambio, la línea verde es la de los servicios. Esa línea, ustedes pueden ver que ha ido constantemente. En la crisis de 2008 se nos viene abajo todo, pero la recuperación de los servicios es notable. La de la industria se estabiliza y obviamente el sector primario, agricultura, pesca y lo demás, damos en la olla. Lo notable es que es una economía que a partir de la crisis de 2008 nos hicimos de servicios logísticos, comerciales, financieros y turísticos. Son los cuatro grandes. Hay otros muchos más, pero son los que recomiendan las zonas económicas especiales. Y ahí vamos. Pero son casualmente actividades que no agregan valor a la economía y que no generan beneficios al trabajo. ¿Sí? Ese es un grave problema que sigue. Esta es la estructura de las empresas en México. ¿Sí? Las grandes son las que están acá a la derecha y las chiquitas son las que están acá. El 94.7% de las unidades económicas son microempresas que emplean de 0 a 10 trabajadores y el 0.4% son las que emplean más de 100 trabajadores. Si uno hace cuentas y ve lo que manejan ese 0.4%, gracias. Ese 0.4% tienen remuneraciones por el 66% e ingresos por el 70% de los ingresos nacionales. Eso quiere decir que el 0.4%, ni siquiera el 1%, está representando una parte importante del Producto Nacional Bruto. En tanto que el 95% de las empresas apenas representa en 12% de las remuneraciones y apenas el 14% en ingresos. O sea, mucha gente, como dijo Lazo, es poco productiva, pero una de las razones de la poca productividad es la forma en la que están organizados. Pequeñas industrias o pequeños negocios. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de incorporar tecnología. Una de las razones que le faltó mencionar a Lazo en la exposición es que para la productividad se necesita tecnología. Y nosotros tenemos negocios de manos y de cabeza juntos. Nos hace falta inversión. Y la organización para integrar más personas en procesos productivos más complejos. Mientras tengamos empresas de este tipo, pues estamos perdidos. O sea, entonces el reto es cómo integramos a toda esta masa de población y de recursos y de funciones en una ciudad que ciertamente con mayor capacidad productiva, pero que a esta cantidad de población se le pueda repartir algo de esta cantidad de ingresos. O sea, necesitamos una economía más equitativa, no solo en distribución de riqueza, sino en distribución regional, incluso en sus capacidades productivas. La que sigue. El crecimiento en los últimos años ha sido el crecimiento per cápita, para compararlo con una comparación muy difícil, porque aquí tomamos todo el dinero del producto y lo dividimos entre la población. Le damos el equivalente a uno a Slim y el equivalente a uno a cualquiera de ustedes. Entonces díganos. Pero vamos a ponerlo así, vamos a darle chance a Slim. El caso es que con Carlos Salinas el producto per cápita creció 2.8, con Cedillo 1.5, con Fox 0.8, con Calderón 0.6. Y si bien va, que creo que no va a ir bien, apenas
el 1% en este periodo sexenal. El crecimiento en cierre va a ser menor de lo que se espera, notablemente, y per cápita mucho menor, porque desafortunadamente los niños sí se reproducen. Eso sí, son de alta productividad. Entonces tenemos realmente un crecimiento absolutamente insuficiente para resolver el tema central del propósito que plantea al inicio, el desarrollo. O sea, no tenemos recursos para cerrar la brecha de desigualdad y pobreza a la que sigue. Esto ha ocurrido en los últimos años, en este trayecto rápido, que se lo voy a pasar muy aceleradamente, pero ustedes se acuerdan que en 83 firmamos la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, que nos obligó a aplicar un programa económico específico, y que de la Madrid le puso el programa inmediato de reconstrucción económica, y ahí empezamos. El GATT, el TEMECAN, el préstamo Clinton en 95, la banca extranjera se nos fue en el 2001, pero se nos fue a los extranjeros en el 2001, y la crisis actual. Ah, perdón, antes la crisis del catarrito, se me olvidaba, ¿no? Que dijo el gordito Carlson, nos dijo, eso va a ser apenas un catarrito. ¡Pum! Nos dio como neumonía. ¡Guata! Bueno, ¿cuáles fueron los procesos básicos de la dinámica económica en estos años? La apertura comercial, GATT-TELECAN, TPP, libre movilidad de capitales, o sea, aquí se va a valer que entre cualquiera y salga lo que quiera. Se transforma de manera notable el financiamiento de la economía a partir del 83 a través del mercado de valores y de capital. Antes era diferente. El Banco Central, el Banco de México, se hace autónomo y su única obligación es mantener la estabilidad de los precios y del tipo de cambio, cosa que se está yendo poco a poco. El soporte del crecimiento es la inversión extranjera, fundamentalmente, hay que atraer inversión extranjera, y tenemos una estrecha vinculación con la banca internacional a partir de que no tenemos ya ningún banco que tenga claramente intereses nacionales. Ha habido declaraciones absolutamente serias y preocupantes donde dice el director de BBVA o el de Santander que su banco se soporta con México. Punto. Aunque allá en España están hechos bolas, nosotros soportamos el sistema bancario de estos dos grandes sistemas. Tenemos un gobierno con eficiencia, porque hemos estado siempre en el déficit aproximadamente a cero, no importando que pase lo que pase. Siempre somos disciplinados y hay una reforma, hay una ley de responsabilidad sanitaria que nos obliga a ser estrictamente disciplinados. Tenemos un mercado laboral flexible, competitivo, de alta productividad, eso es lo que pretendemos. Y finalmente, una educación que trata de incorporar a los jóvenes al trabajo. No voy a ponerme a hablar de cada uno de los elementos, es el proyecto nacional que ha dado la guía para los últimos años, la que sigue. ¿Qué dijo Trump en su campaña y el día de ayer, en la madrugada? Vamos a fortalecer nuestras ciudades interiores. Este es el texto literal de su discurso del triunfo de antier. Reconstruir nuestras carreteras, puentes, túneles, escuelas. Vamos a reconstruir una infraestructura para que no sea de segunda mano como ya es. Fuerte cuando vamos. Y después hay que acabar, hay que hacer una política mercantilista de protección fundamental, hay que acabar con los tratados que nos están sacando nuestras capacidades productivas, no al TELECAN, no al TPP, y obviamente los enemigos centrales son China y México. ¿Qué vamos a hacer para esto? Vamos a construir un Estado fuerte. Y aunque es un tipo arrogante, pesado, que nos ha ofendido, etc., dice, voy a sostener el Obamacare y vamos a darle seguridad médica a la población norteamericana. Es populista. Yo no he dicho que populista sea una mala palabra, hay quienes dicen que sí, pero Trump está usando esto como un recurso importante que en otras épocas históricas, en otros países,
se ha utilizado de manera eficaz. Hay dos personajes, o sea, sin duda este señor quiere formar un gobierno fuerte, intervencionista, y hay dos señores, este señor Ryan y McConnell, que en su juventud fueron críticos de Ronald Reagan y de la Margaret Thatcher, muy críticos, incluso se les descalificaba como ser socialistas y de izquierda. Hoy son los asesores de Trump y están proponiendo una estrategia que procure desarrollar una economía para millones de trabajadores en Estados Unidos. Personajes, o sea, sin duda este señor quiere formar un gobierno fuerte, intervencionista. Y hay dos señores, este señor Ryan y McConnell, que en su juventud fueron críticos de Ronald Reagan y de la Margaret Thatcher. Muy críticos. Incluso se les descalificaba como ser socialistas y de izquierda. Hoy son los asesores de Trump. Y están proponiendo una estrategia que procure desarrollar una economía para millones de trabajadores en Estados Unidos que están quedándose sin empleo. Es un propósito razonable para ganar las elecciones, ¿no? Y vimos los resultados, la que sigue. Por cierto, Reagan fue el que inauguró la etapa del NAFTA, del Telecán. En su discurso de toma de posesión, Reagan dijo: a mí me gustaría hacer una integración regional con nuestros dos vecinos. Y de ahí se echaron a andar un grupo de empresarios que finalmente integraron el Telecán. Uno de los elementos que ha fallado en este proceso es la inversión. O sea, nuestra inversión total lleva una tendencia a la baja del 2015, y no hay economista que les pueda decir que no hay, que para el crecimiento no se necesita inversión. La cosa es que nos hemos metido en un discurso que luego dice que podemos lograrlo solo con productividad. No, señores, señores, compañeros, necesitamos capital productivo para que alcance el recurso para poder generar nuevos empleos. Y no solo nuevos empleos buenos, sino más empleos para incorporar a más gente a la capacidad pública. La inversión privada ha ido a la baja en los últimos años, se nos está cayendo, pero también tenemos un crecimiento negativo de la misma en los últimos 3 años, y eso es un factor muy preocupante. La inversión pública, que teníamos hace muchos años inversiones impresionantes con muchas empresas públicas, con una capacidad de producción muy importante, que por cierto fueron los orígenes de Puerto Lázaro Cárdenas, que fueron los orígenes de Coatzacoalcos, Pajarillos, etcétera, la industria petroquímica, que fueron en su entonces el origen de Puerto Madero, acá, y que se había hecho con recursos públicos. Hoy la inversión pública ha ido bajando. Tenemos en este año que es el 15% de la inversión total, que es la inversión pública, y el año que entra seguramente va a ser mucho menor por el recorte presupuestario. No sé a cuánto lleguemos, todavía no se ha aprobado el presupuesto de la Cámara, pero como se anuncian las cosas, estamos a punto de bajarle por lo menos unos 3 o 4 puntos a la inversión pública. Sobre todo que ya en el plan de negocios de Pemex no estamos pensando en invertir mucho en Pemex porque tenemos mucha deuda y es un gran problema. La que sigue. Uno de los soportes fundamentales ha sido la inversión extranjera directa, que nos ha y es el mejor proyecto de un buen gobernador, decir cómo voy a traer inversionistas extranjeros. Conozco gobernadores que han hecho polos de desarrollo, puertos especiales, zonas, etcétera, para tratar de traer inversión extranjera directa o negocios que traigan inversión para poder hacer esto a cambio de lo que necesiten. Porque fue la lista que vi ahí en la presentación del gobierno. No, lo que quieran, ¿sí? ¿Por qué necesitamos que vengan a invertir? Yo creo que hay que ponernos un poco más cuidadosos y, digamos, como
como novia de pueblo, decir, a ver, vamos a ver si hay vestidos, si hay casa, si hay, etcétera, etcétera, ¿no? No, totalmente, el 55%, 54% de la inversión se dirigió a la manufactura, la que sigue. Ahora tenemos este escenario. En la agricultura, ganadería y pesca, apenas el 1% se va. Aunque les quiero decir que ese 1% está en zonas muy productivas, muy productivas. Somos un país que ha generado capacidad productiva en zonas, en áreas de hortalizas, en exportación de alimentos, en agroindustrias, pero es muy poquito lo que se mete en inversión a este sector, cuando es un país que debiéramos tener mucho más capacidad productiva en esta parte. La industria recibió más del 60% de la inversión en este sentido, pero lo que es notable, como vimos en la gráfica esa de las rayitas, el sector servicios se llevó del 17 al 45% de la inversión extranjera directa. No sé si se dieron cuenta que ya no se llama Banamex solamente, ahora se llama City Banamex, que eso cuesta. Y eso implica una lana. La que sigue. Uno de los soportes importantes de la economía nacional son nuestros compañeros que están, y compañeras, que están trabajando en Estados Unidos. Histórica cantidad de 2.378 millones de dólares vinieron en este ciclo último anual a, como divisas a la economía nacional. Más que el petróleo en sus mejores momentos. No lo puedo comparar con el petróleo ahorita, estamos muy mal, pero nuestro mejor producto de exportación ha sido personas a pie, porque generan un montón de dinero. Ahí están los resultados. En 2015 aumentaron el 15.7% y en este año se está viendo un incremento mayor. ¿Qué dice Trump? Es un problema monetario. Se les está yendo una gran cantidad de recursos por la vía de las remesas. Y ya en el 2005, Vicente Fox enfrentó una crisis de relación con Estados Unidos cuando vino el secretario del Tesoro y le dijo, no, Trump no es el primero que dijo del muro. En el 2005 se habló del muro y se habló de las, de los ejércitos persecutores de migrantes, y empezó la matanza de migrantes en territorio nacional. ¿Sí? Las, esas tumbas que aparecen con un montón de personas, casualmente son a partir de 2005. Una preocupación para Estados Unidos era la cantidad de divisas que se venían a nuestra economía. La que sigue. Otro problema es el gasto público. Trump se propone hacer un gasto público importante, incrementar infraestructura, hacer gasto social en medicinas y en Medicare. Nosotros, al contrario, estamos en un proceso de recorte para reducir nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque tenemos que ser eficientes. Y entonces, ¿qué es eficiencia del sector público? Es una pregunta que pocos contestan. Porque la verdad es que el gobierno pues, no está funcionando como debe ser, eso todo el mundo se lo sabe. La famosa reforma educativa es uno de los grandes fracasos de este sexenio, porque no se logró involucrar al objeto central de la reforma educativa, que es a los profesores. En una actitud de enfrentamiento y de violencia, etc., obviamente hoy que se presente el que quiera. Oigan, ¿no? Debieron haber generado un entusiasmo que teníamos en toda la población por la reforma educativa. Dice Chopper. Así como esto, tenemos otros ejemplos, pero quería mencionar este tema porque yo estuve a cargo de una parte importante de la reforma educativa y conozco muy bien la estrategia que se había seguido. El problema central es que el gasto público tiene también el coincidente propósito de guardar la estabilidad económica, no importa que operemos mal. Necesitábamos recursos para formar profesores, no hay recursos.
a ver cómo le haces, pero inventas alguna cosa para hacer la reforma educativa, pero recursos para integrar a los profesores a capacitación no hay. Oigan, entonces o vamos a hacer bien las cosas, eficaces, eficientes, o mejor no nos metemos a la que sigue. El propósito central del Banco Central, fundamental del Banco Central, es mantener la inflación. Yo quisiera que comentar una cosa, hemos visto las cifras y cuando vemos una línea de inflación, pues sí se ha sostenido al 3% y ayer nos dijeron Mir y Carsten que estamos muy bien de los macros, de los fundamentos macroeconómicos. ¿Por qué? Porque la inflación se sostiene, porque tenemos una banca capitalizada, aunque esté en el extranjero, porque tenemos un propósito de tener un superávit primario, no el financiero, sino primario nada más, y entonces tenemos una estabilidad. Mi gran cuestionamiento es por qué la canasta básica, datos de Coneval, el incremento ha sido 3 veces más en los precios que el de la inflación. Esa es una gran tragedia. Lo que come la gente ha subido más de precio, no solo es el 3%. Y todas ustedes, o todos ustedes que van al mercado, yo voy al mercado y me doy cuenta. ¿Sí? No, no solo por el aguacate que ahora lo distribuyen puras cadenas norteamericanas, que ha subido el otro día, lo vi a 70 pesos. 80. 80 pesos el aguacate, caramba. ¿No? ¿Sí? Cuando hace unos 3 o 4 años estaba, pues abren 18, 20, 22 pesos. ¿No? Bueno, los precios de la canasta básica, saquemos el aguacate de la canasta básica porque es un alimento de lujo. Es un commodity de lujo. Y, pero dejemos los cereales, esos productos de alimentación altos en carbohidratos y en harinas, esos han subido. Y por tanto ha subido la obesidad de nuestro pueblo también. Entonces hay unas cosas ahí que estamos generando. Ah, pero la inflación no ha subido. ¿Por qué? Se mide con 300 productos y cuando vemos la gráfica del Banco de México, uno de los productos que pone en la medición de la inflación es la educación. Cuando la educación en México es gratuita. Ahí me está cojeando el gordo porque ahí no se puede pensar que la educación es un factor de precios en la inflación. La que sigue. La deuda pública, esa es la tragedia nacional. Tenemos un incremento de la deuda que nos ha llevado con las grandes críticas que se hicieron al gobierno de Miguel de la Madrid, porque incrementó la deuda de manera espeluznante. Miguel de la Madrid, porque había sido culpa de López Portillo, ya se fueron echando la culpa. El caso es que hoy ya cortó la cabeza del secretario de Hacienda. No es cierto que es porque haya traído a Trump. Es por lo siguiente, la que sigue. El costo financiero de nuestro presupuesto es altísimo. Y cada vez tenemos que contratar más deuda para pagar intereses. Ese cruce que está aquí es una de las tragedias nacionales. O sea, vamos a tener que seguir pidiendo prestado para pagar. No podemos pedir prestado para construir. Porque para eso están los capitales extranjeros. ¿Y a dónde se han ido esos recursos? Híjole. ¿No? La finta más interesante es la de Duarte, los Duarte, pero no es el dinero que se llevaron a ese señor, no es tanto como el que está aquí. O sea, hay un problema mayor. Y yo le decía hace unos días al director del Centro de Estudios del Sector Privado: oye, ¿cómo ves la zona? No, muy grave, los subsidios, el gasto público, etc. Dije: ¿y el pago a los intereses de los banqueros? ¿Cuánto pagan ustedes por su crédito hipotecario? 12%, más o menos. ¿Cuánto le dan a uno por una inversión en un banco? El 2%. Si le pone bien CETES y se va al mercado CETES, llega al FED, que es 3.4%. Pero si se va uno a pagar, a veces por necesidad, con la tarjeta de crédito,
Entonces sube el más bajo a 32 hasta ahorita y llega hasta 82%. Ese rango de ganancia dice que es porque hay mucho riesgo. Óiganme, pero por favor, pónganse en orden, ¿no? Pero el sector financiero es el que no tiene muchos problemas en este país porque sigue ganando. Y esa ganancia es a costa del producto del trabajo de la población. La que sigue. El saldo histórico de la deuda, en 16 va a llegar una corrección, va a llegar a 52% del PIB. O sea, en ninguna, en la historia reciente de la época de la apertura, no habíamos tenido este incremento de la deuda. Y es un problema porque no es una deuda que se pague por capacidad productiva, es una deuda que se pague por ingreso de divisas, petróleo, remesas y supuestamente exportaciones. Ahí hay una cosa que está fallando que hay que corregir. La siguiente, ya casi voy a terminar, la balanza de pagos, que es nuestra ilusión de vida, tener un comercio exportando bueno para poder generar más actividad económica. Ya vimos en la primera gráfica cómo está. Y tenemos un gran problema, que nuestro principal riesgo es el pago de los intereses, no el pago de una deuda para capacidad productiva. Esa es una gran dificultad. Y entonces, ¿qué hemos hecho con ese dinero? Hemos construido infraestructura, sí. Pero ¿qué vamos a hacer con esa infraestructura si no la incorporamos a cadenas productivas como proponen las zonas especiales? Ahí es un proyecto muy importante para ligar esta inversión histórica en la integración de zonas económicas, pero que el capital extranjero pague el beneficio que se va a llevar de esa infraestructura instalada. La que sigue. Una de las cuestiones que tenemos como defecto y problema de la economía mexicana y que Donald Trump está percibiendo en la economía norteamericana es el mercado laboral. Hemos generado empleos. Una de las publicidades más importantes del informe presidencial último fue que se generaron en 3 años 2 millones de empleos. El problema es que son empleos de bajo valor agregado, poco productivos y muy mal pagados. Entonces, ¿qué tenemos? Una población informal o una población que no genera actividad productiva para consumo y una economía en recesión. Tenemos que buscar un mecanismo para que esta población económicamente activa, que aproximadamente es de 35 millones la ocupable, porque hay como 8 millones amas de casa, estudiantes, etc., se aproximen a estos 18 millones formales de seguro social. O sea, tenemos esta diferencia en población informal o desocupada o subempleada. Ese es un grave problema. Sí. Por cierto, Trump, es uno de los temas centrales de su campaña, es cómo darle trabajo a sus gentes. Yo quisiera que nuestros políticos pusieran eso como un centro fundamental de la política. Entre el 94 y 2006 transformamos la industria productiva, maquila y servicios. Una política monetaria donde la banca tiene un nuevo papel, sí, no promover el desarrollo, sino promover ganancias. Una banca nacionalizada, de la banca nacionalizada a la extranjerizada, una reducción de un gobierno reducido, que es verdaderamente alarmante la falta de capacidad en temas relevantes, entre otros el de la seguridad. No digamos otros, no es el momento para reclamar. Tenemos un gasto público restringido por una idea de tener un déficit cero y una pobreza y una economía informal en condiciones lamentables. La violencia sustituye a la política y la corrupción es el pan de cada día de muchos políticos. Eso hay que corregir. Sí. Mi propuesta es que hay que empezar a pensar diferente. Pensar diferente significa construir una sociedad solidaria de cooperación, que vea por el interés común, no por el interés individual.
Esto es un planteamiento central que choca con la filosofía liberal que se ha estado promoviendo en la educación y en nuestras familias. O sea, lo que interesa es yo, no mi familia, no mi comunidad. Es uno de los temas centrales que hay que cambiar. Soy ateo, pero admiro a Francisco porque fue una de las cosas que vino a decir a mí cuando estuvo acá. Tenemos que pensar en primer lugar en la población nacional, porque si no pensamos en la población nacional, como desgraciadamente lo está haciendo el hombrecillo naranja en su país, tenemos que voltear nosotros, pensar aquí en nuestra población. Todos los problemas de la informalidad, la reducción del poder adquisitivo, la falta de expectativas de los jóvenes, los niños, la deserción escolar y la transformación demográfica que nos está haciendo cada vez más viejos a toda la población, implica buscar las oportunidades que nos lleven a mejorar ese proyecto nacional. Yo propongo desarrollar los mejores esfuerzos para recuperar un nacionalismo, pero no el nacionalismo de la Revolución Mexicana. Hay que pensar en un nacionalismo que incorpore al trabajo, a la vida pública y bien remunerada. Ese sería el centro fundamental. Entonces tenemos que buscar una nueva estructura productiva para un mercado interno con empresarios responsables en un proyecto nacional y mayor equidad en la distribución de la riqueza, no solo a nivel personal, sino a nivel regional. Sin inversión nacional no hay soberanía.